llave de la cabaña. Bueno, son las 19:05, comenzamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Les iba a pedir... ¿Sí? ¿Mane? Uh-huh. ¿Hay personas que aún no pueden entrar, que están tratando de entrar? Claro, que van vayan entrando a medida que nosotros vamos empezando. Yeah. Les voy a pedir, por favor, a las personas que vayan entrando, que entren con sus micrófonos, que todos tengan sus micrófonos apagados, por favor, porque a veces se escucha el ruido ambiental. Ayer estábamos en una conferencia que había un perro por ahí que se escuchaba y quería meterse en nuestra conferencia. Mis vecinas a veces gritan un poco, entonces lo que vamos a pedirles es que todas estén, todas y todos, con sus micrófonos apagados. Bueno, la Cata me dice que hay personas que están esperando para entrar, pero nosotros hemos querido comenzar relativamente a tiempo, no demorarnos mucho, porque tenemos entre nosotros también una persona que tiene una guaguita chica que está con el tiempo medio contado, y que es nuestra curadora, la curadora de Catalina, la curadora de la muestra. Entonces, también por eso nos vamos a apurar. Bueno, antes que nada yo quisiera darles la bienvenida y agradecerles que estén aquí con nosotros en una nueva sesión. Nosotros ya hemos implementado a partir de este año este modo de inauguración a través de este sistema, a través de Zoom. Al principio, por cierto, que nos costó muchísimo, ahora ya tenemos cierta destreza. Cuesta un poco hablarle a la pantalla, no saber si te están escuchando o no, pero ya tenemos cierta destreza. Y conversamos con Catalina, quien iba a presentar una exposición de su obra, y le dimos esta alternativa previa a la muestra que va a tener el próximo año, ¿ya? La muestra presencial. Y la Cata nos dijo, bueno, vamos. Así que aquí estamos. Todos hemos aprendido con este sistema, todos hemos aprendido a comunicarnos de distinta manera. Y una de las cosas más interesantes que ha dejado todo este periodo de confinamiento y de cuarentena, yo creo que es las ganas de estar juntos que tenemos las personas. A mí, personalmente, digo por mí, porque hablo por mí nomás, me ha llamado mucho la atención la necesidad que tenemos de los otros, ¿ya? La necesidad que tenemos de encontrarnos, de ver otras caras, de sobre todo los artistas, de hablar de arte. Los artistas se pasan mucho tiempo en sus talleres solos, ¿no? Entonces, el ver a otros que están haciendo lo mismo, en el caso nuestro en el museo, el contactarnos con nuestro público, nuestro nuevo público virtual, ha sido muy, muy enriquecedor. Así que me gusta mucho que estemos aquí y que ustedes estén formando parte también de este nuevo grupo que nos empezamos a ver por la web. Bueno, con Catalina
Nosotros hemos tenido una experiencia de varios años. Ella ha trabajado con nosotros en otras exposiciones y mandó un proyecto hace un tiempo y tuvo que esperar por distintos motivos, más de la cuenta, porque habitualmente cuando una persona manda un proyecto espera como 2 años para poder exponer, ¿no? En el caso de la Cata ha sido más tiempo, lo que le ha dado tiempo también, yo creo, para seguir madurando esta exposición, y le sigue dando tiempo para madurarla, porque la exposición va a ser como en marzo del próximo año, en forma presencial. Pero ella ha estado trabajando ahora último, además, con una curadora, que es Carolina Castro, quien la va a acompañar, nos va a acompañar en la segunda parte de esta inauguración. Así que yo por ahora dejo a la Cata con ustedes. Ahí la veo. Cata, adelante, tienes que sacarle el silencio a tu micrófono. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Para mí también es una alegría ver a todos aquí, a la familia, a los amigos, a los colegas y al equipo del MAVI. Les doy a todos las gracias por estar presentes en este encuentro. Yo estoy aquí junto a Vince y a Liv, no sé si quieren venir. No, bueno. No quieren. Le quiero dar las gracias especialmente al equipo del MAVI por todo su trabajo y su apoyo en este periodo, a María Irene Alcalde, a David Dobson, a Paula Caballería, a Ana Senuesa y a Lazuela Hernández. También le quiero agradecer a Carolina Castro por su dedicación, por su generoso conocimiento y por su vivaz reflexión que ha puesto al servicio de mi trabajo. Caro escribió el texto de mi exposición y con ella vamos a conversar en un ratito más. También le quiero dar las gracias a Grace Wayne Rip, mi amiga y colega. Quienes han trabajado con ella saben que ella abarca toda la complejidad del quehacer artístico y esta gran cualidad la viene compartiendo conmigo hace mucho tiempo. Grace ha trabajado desde un inicio en este proyecto de exposición, desde los aspectos que son más etéreos hasta los más concretos. Para mí esta inauguración virtual es un momento para presentar el trabajo que he estado realizando para la exposición en el museo, que se ha postergado por las razones sanitarias, a marzo 2021. Primero les contaré acerca de la creación plástica en el taller, y en un segundo lugar vamos a compartir junto a Caro Castro la reflexión en torno al trabajo que hemos ido elaborando. Con esto objetivamente, ¿no es cierto?, demostrar el proceso de mi trabajo, es que pensamos junto al equipo del Museo de Artes Visuales realizar un video en mi taller. Este video, que dura alrededor de 7 minutos, lo veremos a continuación. Y quiero aprovechar de mencionar a Naira Films y agradecerle por este bello trabajo que han hecho. Le voy a dar la palabra ahora a David, quien va a presentar el video. Gracias, Catalina. Hola a todas, todes, todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, como bien decía Catalina, parte de la exposición web que se produjo involucra un video que fue nuestra primera, digamos, salida a la virtualidad. Nos vimos en un momento, obviamente, cuando nos tuvimos que confinar, encontrar ciertas soluciones a las exposiciones, porque cabe señalar que estamos este año funcionando gracias a un fondo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es el programa OIC, la modalidad de convocatoria del año 2019, y ahí nosotros nos empezamos a cuestionar cómo vamos a abrir el museo, cómo vamos a abrir estas puertas virtuales, y surgió la idea de crear estos videos de corte, digamos, microdocumental, para dar a conocer de una manera más íntima los trabajos que realizan los artistas de la programación del año 2020. Y en especial, este video, que a mí me gustó mucho, involucró tener que movilizar a Ivo, a Naira Films, a Valparaíso. Estuvieron ahí con la Cata grabando, captando sonidos, captando imágenes, captando también un poco lo que es su casa, su intimidad. Entonces quiero dejarlos invitados ahora a ver el video
que como decía Catalina, dura 7 minutos y espero que lo disfruten. Porfa, Katy, ahí dale play. Aparecer y en esa aparición deshace los deslindes del yo. Es un tiro de dados, es azar, ocurre desprovista de control y permite por ello la aparición de nuevas formas de entendimiento y de comunicación. Trabajé en sesiones de arte para niños internos en un hospital de día que tenía una orientación psicoanalítica. Y en el juego se puede percibir el movimiento interno de los niños. Los niños pueden jugar todo el día, es lo que ellos prefieran hacer. Yo no le podía pedir a los niños que contaran su vida, ya que su orientación espaciotemporal era difusa. Entonces, a través de este objeto lúdico y sobre todo tangible, como esta línea de tela cosida y bordada, que representa una línea de tiempo, el niño camina por ella y va organizando y contando los momentos de su vida que le son más relevantes. En cada uno de estos dados grabé palabras que están relacionadas a un campo lexical. En este dice puente, casa, torre, túnel, camino. Hay otros que son de animales, como abeja, jirafa, gato, yakumama, caballo, perro. Otros son de geografías, como meseta, desierto, palmeral, valle. Y según el tiro de cada dado, los niños iban componiendo dibujos. Entonces a veces creaba objetos para jugar pensados para cada uno de ellos. Entendí que tenía que dedicarme a estos objetos como si estuviese haciendo una obra de arte. Los intencionaba, los dotaba de sentido y de belleza y luego los entregaba. Entonces estos objetos son más que objetos, forman parte de un proceso creativo que es tanto mío como el de los niños. No puedes ir a la tienda a ver qué papel, qué lápiz, qué pintura necesitas. Y yo siempre estoy probando con materiales que desconozco, entonces es un tema. Pero recordé cómo dibujaba en mi último año de Escuela de Bellas Artes y yo tomaba hojas de la fotocopiadora, mezclaba todos los lápices que pillaba, como Bic de palo, Scripto, que fueran de buena o mala marca. Y si es que me equivocaba en el dibujo, pegaba un pedazo de papel encima del error y continuaba dibujando. Como que no habían límites técnicos, lo importante era la continuidad del dibujo hasta llegar a su fin. Entonces lo que me interesó fue volver a pensar con esa cabeza y una amiga me regaló estos papeles con los que fabrica cuadernos y junté a todos los lápices de palo que encontré en la casa, suficientes para dibujar tranquila. Bueno, ahora estoy dibujando la primera hoja de un dibujo de 3 hojas y esta serie de dibujos provienen de sueños y de meditaciones. La imagen aparece luego de cierta persistencia
y no hay nada que esté dado con anterioridad, y como que la cera acompaña esta voluntad. La cera transforma el papel en una superficie translúcida, como si la dotara de luz, con blancos matizados y como una zona multicromática. Luego la encáustica deja su huella penetrando el papel de forma accidental. De lecturas de alma, y las lecturas permiten como abrir una conversación de alma a alma, desde la profundidad que abarca el alma. En algunas de las lecturas es como volver a la vida de los pueblos originarios, o pensar y sentir como los pueblos animistas, porque surgen animales como comensales simbólicos y eventuales interlocutores espirituales del ser humano. Este libro va a reunir todos estos dibujos que recopilan alrededor de 50 lecturas. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, ese fue el video. Ojalá les haya gustado. ahora les quiero contar un poco el trabajo que se va a exponer en el museo. Yo en mi taller he ido reuniendo experiencias diversas que provienen de contextos distintos, como mi trabajo con los niños, el trabajo de creación propia del taller, de mi iniciación a la meditación y en las lecturas de alma. Todas estas experiencias se han ido infiltrando en mi práctica artística hasta formar parte de ella. Entonces, de pronto sentí que ellas no debían disociarse, sino que al contrario, reunirse en un mismo espacio, en este caso el espacio de exposición, como una sola fuerza que busca la expansión del alma, la alegría, y sobre todo como una fuerza que busca abrir el camino hacia aquello que ya no sabemos ver ni sentir. ¿Podemos ahora compartir algunas fotografías de los trabajos, Fran? Vamos a esperar un poco entonces. Sí, se nos demoró un poco. Teníamos todo muy ensayado, pero esto parece que tuvo un pequeño bache, el bache tecnológico que no falla. Mira, ahí está la vuelta. Deja la vuelta. A ver, Cata, ahí. Ahí estamos. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, esta es una mesa que pudieron ver en el video, y esta mesa reúne algunos trabajos que estarán en la muestra, y son objetos entonces que yo creé para los niños en talleres de arte. También quiero decirles, si es que tienen dudas respecto a lo que sea, pueden, o preguntas o comentarios, interrúmpame nomás. Podemos pasar a la segunda fotografía. Ya, esta muestra también va a tener harto cuaderno. Para mí, todos estos cuadernos van en correlación con las obras de la exposición. En estos cuadernos yo diría que está todo. En ellos yo desarrollo las ideas que hacen nacer las obras a través de la escritura y del dibujo.
Hay otro, otra imagen de cuaderno. Fran. Katy, perdón. ahora podemos pasar a la próxima imagen también. Bueno, acá les presento una obra, un díptico, que es de encáustica. Para los que no conocen la encáustica, es una mezcla de cera, de resina dámara en mi caso, y de pigmento. Las cualidades de la encáustica son numerosas y bien fascinantes. A mí su densidad, su opacidad y la versatilidad de su aspecto es lo que me llevó a ella. ¿Podemos ver otra imagen de encáustica también? En la que podemos percibir un poco mejor su densidad y su brillo. Ah, esa misma, sí. Esta forma parte de una serie que se llama Corazón. Luego podemos pasar a la próxima imagen. Les comparto este dibujo que es en acuarela y en papel. Se llama Verás no ver, como el verso del poema de Raúl Zurita. es una pequeña serie que a mí me gusta mucho y que la quería compartir hoy. Y finalmente podemos ver la última imagen. Esta entonces es una imagen de las lecturas de Alma, que como conté en el video van a estar recopiladas en un libro. Podemos tal vez sacar la imagen y voy a mostrar el librito en el que estoy trabajando. ¿Aquí? ¿Lo ven? Bueno, este está hecho a mano, ¿eh? Así que, pero este es un poquito el proyecto de este libro. Voy a mostrarles algunas imágenes al interior. Son pequeños dibujos entonces de lápiz sobre palo. Y va a lanzarse para la exposición y lo más entretenido es que lo van a poder adquirir. aquí tenemos otra imagen. ¿Qué más? Todos en el chat quieren tus dibujos, ¿eh? Todos en el chat están diciendo todo. Si nosotros podemos... hay que comprar el libro. Lo vendemos todo. bueno, estos dibujos narran escenas donde se manifiestan de forma muy clara nuestras emociones. Creo que en ellos todos podemos vernos reflejados en ciertos momentos. Y siento que este libro nos conecta con aquello que fuimos y con aquello que somos. Así que ojalá... Eso. Eso sería la presentación de los trabajos. Ahora quisiera dar la palabra a Caro Castro, que es quien escribió el texto de la exposición y con quien quisiéramos un poco compartir cómo hemos ido trabajando y las reflexiones que hemos tenido en torno al trabajo. ¿Caro? Hola, gracias Cata. Hola a todos. Hola, Caro. Qué lujo poder estar como en esta presentación. La verdad es que como yo necesito contar un poco como la historia de cómo empezamos a trabajar juntas, porque creo que fue muy bonito encuentro, y fue que, si no me equivoco, la Mane sugirió que yo escribiera el texto de esta exposición, y en un principio la Mane se sentía muy mal porque me lo dijo antes de ponernos en contacto, y fue sin duda como un tremendo acierto, como porque... Fue muy bonito encontrarme con el trabajo de la Cata, que yo no conocía de nada, como no habíamos hablado como antes de su trabajo, y evidentemente como en tiempos de pandemia y de no poder como juntarnos y no poder ir al taller y como conversar, había que idear como una nueva forma de trabajar, y un poco como lo que yo le propuse a la Cata fue que en el tiempo que tuvimos, que fue más o menos como un poco más de un mes, como para poder armar este texto y todo,
era que hiciéramos sesiones de trabajo semanales, nos juntáramos por Zoom y fuéramos como empezando a hablar del trabajo, tanto como a partir como del trabajo anterior y de lo último que la Cata había estado haciendo, y como meterme un poco como en su taller de manera virtual y que la Cata me pudiera ir contando de qué manera ella estaba trabajando, no solo como, vamos a decir, como manual y técnicamente, sino como de dónde venía como el espíritu de este proyecto y cómo ella funcionaba en su trabajo. Y la primera como sorpresa, que fue muy entretenido, fue que compartimos cierta bibliografía, como para saber en qué estábamos, como qué estábamos leyendo, qué cosas como nos interesaban, como para ver cuál era nuestro punto en común, que yo creo que es súper importante como ver en qué lugar como nos conectamos y desde y ese lugar como el origen del texto, ¿no? Y nos encontramos con muchos intereses comunes, partiendo como por literatura común, como fue François Julien, François Cheng, los dos François que dieron muchas vueltas como alrededor de nuestras ideas principales, y de donde salió el título de la exposición, que fue Reencontre, y que en un principio nos parecía como un título a lo mejor extraño, pero que en la medida que empezamos a trabajar empezó a cobrar como cada vez más sentido también. Y a lo mejor como tú, Cata, podés contar un poco cómo apareció ese concepto y por qué nos pareció que funcionaba. Sí, bueno, en realidad yo había estado estudiando un poco a François Julien y de repente se lo nombré a la Caro, ¿no es cierto? Le dije, Caro, sí, François Julien, y me dijo, sí, yo lo conozco y lo he estudiado también mucho. Entonces, ese creo que fue, y en realidad no lo tenía tan en mente, pero ella decirme que ella también lo había estudiado, encontré que valía la pena revisar un poco, revisar lo que yo había estado viendo sobre él. Y para quienes no lo conocen, es un filósofo que estudia mucho el pensamiento chino, es un filósofo francés. Y yo había escuchado una conferencia de él entonces sobre lo que era la rencontre, que lo podríamos traducir como encuentro, pero es bastante específico porque él habla, no sé si tú quieres explicar eso, Caro. Sí, que en verdad Julián explica como que, o sea, digamos como la razón por la que decidimos no traducir el título y ponerle un subtítulo, en verdad, tiene que ver con que es más que una palabra, es un concepto filosófico, y como concepto filosófico tiene toda una complejidad en la que traducirlo reduce mucho como de su significado, ¿no? Y la reencontre tenía como algo en relación al trabajo de la Cata que tenía que ver con cómo ella, como con este cruce entre el universo como de las personas con las que la Cata trabaja, tanto como ella contaba como en la relación con el otro, y cómo la relación con el otro abriría paso a un descubrimiento del yo, como a un descubrimiento como de uno mismo, ¿no? Y a una liberación también a lo mejor como de uno mismo. Entonces, podríamos pensar que eso se diría como un encuentro como con uno mismo, pero en verdad no necesariamente es así, ¿no? Y esta idea como del azar y la voluntad tenía mucho que ver con que en el trabajo de la Cata está como la voluntad de hacer ciertas cosas, sin embargo, está siempre la disposición de dejar cosas que ocurran por sí solas, ¿no? Como de dejar cosas al azar. Y hablamos mucho de John Cage, hablamos mucho de Eli Ching, encontramos otras cosas en común, como por ejemplo el trabajo de Hilma Klint, que a mí me parecía súper importante como de conversarlo con la Cata, porque Hilma Klint tenía como, hacía como sesiones, voy a decir como medium, hacía como sesiones de trabajo, y a través de esas sesiones de trabajo ella pintaba y desarrollaba su pintura. Y Hilma Klint fue como, vamos a decir, como totalmente desconocida hasta hace muy poquitos años. Primero que nada fue desconocida por haber sido una mujer pintora abstracta en un mundo de machos pintores abstractos que tenían absolutamente como la hegemonía de lo que era la abstracción, vamos a decir, en Europa en ese tiempo. Pero también porque ella consideraba que su trabajo era muy complejo y que no podía ser como develado tan simplemente, ¿no? Y ahí con la Cata entramos como en este mundo como de la conciencia, que es algo que a mí me interesa, como de las visiones que aparecen como más allá
de lo racional, podríamos decir, y me empecé como, y nos empezamos como a embarcar en nuestras cosas comunes, ¿no? Sí, yo creo que también fue súper bonito porque nuestro encuentro permitió hablar mucho más allá de mi trabajo también, ¿no? Como que armamos todo un universo donde nos encontramos también con un universo también que era más contemplativo, creo, ¿no es cierto? Claro. Con artistas que estaban relacionadas efectivamente con estas acciones medium, pero también con que se basaban en la meditación, como Agnes Martin, hablamos harto de Agnes Martin. Sí, claro. Y entonces era un universo también bastante en el que se buscaba también como cierta tranquilidad, creo. Sí. Y creo que eso fue lo que dio como un suelo, ¿no es cierto?, a nuestro trabajo. También en relación como a lo que decía y como de Agnes Martin, a mí me gustaría como hablar también como de cómo empezamos como a encontrar como estas referencias como de intereses comunes, pero también eso nos llevó a formas de trabajar en el taller. Y Agnes Martin, por ejemplo, como nos dio también como la pauta para decir como cómo en muchos casos como hay maneras de desarrollar obra que son como más como conscientes, en el sentido como de que uno quiere llegar a un resultado, y otras que son muchísimo más inconscientes y que tienen que ver como con la experimentación. Y ahí tu trabajo como tiene como algo súper súper particular, porque es como es un trabajo en el que, si bien hay muchas técnicas, como tú hablabas recién de la encáustica o qué sé yo, también hay como un dejar que las cosas ocurran y no seguir la técnica como tan al filo, ¿no? Como tan como tiene que ser. Sí, yo creo que está esa voluntad. Yo creo que apareció sobre todo con la cera también. La cera, ¿no es cierto? Hablábamos de que yo manipulaba, me costaba controlar la encáustica, y eso a mí me sirvió muchísimo como para dejar que las cosas fuesen sucediendo también a su manera, ¿no es cierto? Creo que quería volver un poco, y también se cruza un poco con lo que es el encuentro. Creo que tú acertaste mucho en como poner el encuentro, las rencontres, como algo nuclear. Porque si bien en como yo siento que me encuentro con el otro, pero en el trabajo, no he logrado relacionarme así con todo el mundo, pero esta manera en el fondo en que uno siempre siente que está descubriendo al otro, y que donde no hay mucho juicio ni prejuicio, no hay juicio ni prejuicio acerca de lo que es el otro, sino que uno está realmente como en un estado en el que busca comprender al otro. Y creo que asimismo, descubrir al otro, y asimismo con los materiales, creo, en el taller, yo también estoy siempre buscando eso, ¿no? Como seguirle el juego, seguirle la pista a los materiales. Y en ese sentido, como, también como pasando a otra cosa, como que tú también como en algún momento me dijiste como ya, démole, y que fue como mi manera de proponer el texto, como por, podríamos decir, como por pequeños como capítulos o como versos. Y que tiene que ver con esto que estaba contando la Cata. Para los que han leído el texto tiene una pequeña introducción, y después viene como uno, la reencontre, dos, la vida, después como el punto tres es el trabajo con los niños y las niñas, la entrega, el alma, el taller, y así como la encáustica y la voluntad y el azar, y son como puntos de desarrollo, podríamos decir, como de iluminación de cada una de estas cosas que van apareciendo en el trabajo y en la vida como del taller de la Cata, y que a mí me parecía en un principio que no tenía sentido establecer como un texto lineal en el que pudiéramos como leerlo como del origen hasta el final, sino que uno podía como ir saltando en las distintas ideas, en las distintas como sensibilidades, en las distintas como historias que se van proponiendo a través del trabajo. Por ejemplo, lo que comentaba la Cata de que en las lecturas de alma aparecen muchos animales. Si uno ve los dibujos de la Cata, aparecen efectivamente como muchos animales, y estos animales son como animales de poder, animales que tienen ciertas características o ciertas relaciones muy cercanas con los humanos que los rodean, ¿no? Entonces había como
ese punto como en especial merecía como un espacio propio. Después, como el trabajo con la encáustica desde el lugar que para mí tiene un interés como especial, el trabajo como alquímico con la encáustica, como esa idea como más junguiana de la relación con la materia, como una relación psicológica, podríamos decir, también como que merecía otro espacio. Entonces como que fuimos como navegando por el taller de la Cata y por el trabajo, seleccionando como pequeñas cosas que creíamos que valía la pena como eso, iluminar, y el texto está armado de esa forma. Sí. sí, no, para mí también eso fue súper bonito, porque para mí era un tema como cómo lograr relacionar, digamos, todos los trabajos que venía haciendo ya desde hace un tiempo, ¿no es cierto? Y todas estas experiencias que venían de ámbitos distintos, y el hecho de que tú decidieras como llegar e incluso parcelarlo, pero uno a la suite del otro, y a la vez logró ser fluido, ¿no es cierto? Y logró tener un hilo conductor finalmente, que fue muy bonito, porque siento que realmente logramos como armar un tejido con todos los trabajos. Yo creo que sería bueno, Cata, que contara ahí un poco, que yo en algún momento te lo pregunté y lo hiciste, hicimos el ejercicio, como de cómo está organizada la exposición. Aunque no podemos, como digamos, como visitarla en el espacio como del museo, el ejercicio de imaginarte el recorrido de estas obras es súper especial, porque hay obras de escalas muy diversas, como están todas estas piezas que tú mostraste al principio que tienen que ver con el trabajo con los niños y las niñas en el hospital, están los biombos que tienen son de una medida como bastante grande, y que funcionan como con el trabajo de la espacialidad, ¿no? Están los dibujos, hay dibujos como más pequeños, más grandes, las pinturas, entonces hay materialidades, tamaños, como, y voy a decir como distintas como manifestaciones, como no solo como plásticas, sino como de tus ideas y de tu trabajo y de tu experiencia en la obra, entonces como contar el recorrido podría ser bonito igual. Sí, va a ser un poquito difícil porque no mostré todos los trabajos, pero a ver, hay que imaginarse una sala entonces del MAVI, ¿no es cierto? Vamos a imaginar que tenemos cuatro muros y que en cada muro tenemos una encáustica de la serie de corazones, entonces son cuatro corazones, ¿no es cierto? Yo quería marcar estos cuatro espacios como norte, sur, este, oeste con el corazón, como algo que está en las cuatro direcciones, ¿no es cierto? Que está que está como consciente de todas las direcciones. Tengo una torta de mini. Y luego tenemos mesas, ¿no es cierto? Como la que mostré anteriormente en imagen, donde se van a exponer los objetos que yo creé para el trabajo con los niños. Estas van a estar en el espacio. Y luego vamos a tener plintos con unas pequeñas esculturitas de madera y de bolitas, de canicas. Luego van a haber dos pequeños videos, también van a estar en el espacio, que son animaciones cortitas de dibujos animados. Y luego tenemos unas pequeñas series de acuarela, que pudimos ver una en imagen, esa que les conté que se llamaba Verás no ver. Y, ¿qué más? Los biombos que dividen. Los biombos. Efectivamente, acá tengo atrás uno. Y hay otro que se mostraba en el video. Y luego, cuando vamos a la segunda sala, estamos en un espacio más bien de todo lo que es el trabajo con la cera, con papel y cera, en el que se ve el trabajo un poco. En el que me interesa cómo la cera vuelve traslúcido el papel y deja penetrar la luz. Y esto es como un espacio ya con una intención más meditativa, creo. Y eso creo que sería. Yo creo que como es, o sea, no,
A mí me pasa todo el tiempo como que esta idea como de imaginarte la exposición y de, bueno, del contexto como de no poder necesariamente como llevar las piezas o sí, como si la exposición, cuándo, cómo se hace, la virtualidad, digamos, y todo eso, también como conduce como a ese espacio como medio diáfano del espacio de exposición en el cual uno tiene como la libertad de abrir la imaginación a poner las cosas como en el lugar que uno como quiera, digamos, como así como un poco volátil, pero me parecía lindo porque fue también la forma en la que nosotros usamos para poder ubicarnos en un lugar y poder decir cómo se relacionan unas obras con las otras, que eso también es algo súper importante, como que no existen como las obras separadas, si bien ocurren como, o fueron hechas a lo mejor algunas como con un motivo en particular, todas están súper entrelazadas como con los materiales que se usan, porque se, como voy a decir, se contaminan como en el sentido como positivo de la palabra, como las unas a las otras, ¿no? Entonces eso también en el montaje las hace súper permeables en ese sentido. Sí, esperamos poder verlas. Sí, ha sido una explicación maravillosa, realmente. Bueno, yo vengo desde hace mucho tiempo esperando ver esa exposición, así que ya en marzo podremos tener a la Cata con nosotros. Muchas sí, gracias, bueno. Muchas gracias, Carolina. No sé si hay preguntas. Gracias, Carol. Les iba a sugerir una cosa. Les iba a sugerir que para despedirnos prendiéramos nuestras pantallas. ¿Ya? Veámonos. Eso. Todos los que puedan prender su pantalla, que prendan su pantalla y nos despedimos con la pantalla prendida. ¿Les parece? Mira, ahí está, aparece la Paula, aparece mucha gente. Somos muchos. Somos muchos. A ver, para que nos veamos, porque tenemos esa necesidad de vernos. A ver, sí, ahí van. Mira, en el auto va alguien. Sí. Yo veo muchos Quesada. Sí. Sí, hay muchos Quesada. Es toda mi familia, todos son unos apañadores. Bueno, Cata. Te acompañaron mucho. Elodie, bueno. Bonjour Elodie. Ahí tengo unas amigas que están desde Francia, Loh. Qué bueno. Sí. Qué bien. Bueno, les quiero agradecer a todos entonces por haber asistido a esta inauguración tan particular y nada, realmente espero que la puedan ver en marzo, que les haya dado ganas de verla en marzo. Aquí está Liv. Sí, ahí estaremos. Sí. Ok, bueno. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Vamos, Katy, ¿tú cortas?